Okay, vamos a hacer una prueba de tipos de tierra para revisar cuál de estas puede servir un poquito más para las plantas. Vamos a comenzar. Primero vamos a necesitar diferentes tipos de tierra. Vamos a comenzar con la experimentación de diferentes tipos de tierra. Vamos a ocupar una palita para ir haciendo las pruebas. Una palita como esta para probar en estos vasos el movimiento de los fluidos, en este caso el agua, dentro de ellos vamos a poner diferentes tipos de, por así decirlo, de tierra para hacer la prueba del movimiento del agua dentro de ellos, ya que cada planta necesita diferentes. Así que vamos a probar algunos. Que aquí básicamente voy a poner unos ejemplos de la tierra que yo contengo en mi patio. Y me refiero a, volvamos a decir, simplemente me refiero a tierra con lo que va en nuestras plantas. Estas que tengo yo aquí es básicamente solo piedra. Esta es una clase de el material que tengo yo, es una clase de tierra arcillosa. Y esto podría ser solamente lo que vienen siendo hojas. El detalle es hacer una prueba de qué tan rápido se mueve el agua conteniendo estas cosas. ¿Para qué? Pues normalmente las tres sirven para las mismas plantas. El detalle va a ser ver la movilidad del agua en ellas. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una combinación de las tres para que pueda hacerle bien a las plantas. Solo que vamos a revisar cuál podría ser la mejor, ya que si tenemos solamente piedra, pues no va a hacer muy bien su trabajo, ya que esta drenaría totalmente el agua y solo quedaría dentro humedad. Tener solo tierra haría que esta tuviera una capa superficial, por lo cual no bajaría totalmente el agua. Y pues realmente alguna clase de hojas o ramitas, cualquier cosa que de los árboles, puede servir como la misma composta, como para la misma protección de los árboles. Así que vamos a ver simplemente su prueba en el agua, quiere decir su movimiento en ella misma. Vamos a poner un poco de agua para ver el movimiento del agua en ellos, que es relativamente rápida en las mismas hojas o ramitas. Y en la tierra vamos a ver qué tanto se mueve. De cierta manera va avanzando hacia abajo, ya que ni siquiera está compactada ya. En esta tierra se va absorbiendo lentamente, pero si estuviera un poco más remojada desde un principio, tal vez se quedaría como una membrana y haría que se fuera más difícil pasar el agua hacia abajo. Ahora que no está compactada, sí se va moviendo bien. Pero si esta tierra ya hubiera estado mojada, ya hubiera estado más compactada entre ella misma, y aún así haría un poco más difícil que el agua llegara a la raíz, que es lo que queremos. Ahí va pasando el agua. Claro, no podemos estar moviendo la tierra cada vez que hacemos esto. Cada vez que regamos una planta, no podemos estarle removiendo la tierra para que pueda llegar hasta el centro de su raíz. Y esta básicamente es esa misma tierra, pero removida, por lo cual está menos compactada. Y aún así se está tardando en llegar hasta abajo. Básicamente ya está subiendo ahora el nivel del agua y muy lentamente va llegando hacia abajo la misma humedad, la misma agua. Entonces, ¿cuánto tiempo podría tardar en llegar hasta la base del vaso? Creo que el mismo peso con la humedad ya va compactando y haciendo que ya no pase
Y pues con la piedra es totalmente rápido también. De inmediato por todos esos huecos que deja la piedra. Entonces vamos a hacer parte de esto una pequeña combinación para ver si relativamente rápido baja el agua en una combinación, digamos un 40%, 40% y un 20%.